Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues alguien hace una moción sobre la bandera de Navarra, sigue hablando de Otegi, acaba con Cataluña, sigue con Nadal y al final, bueno, pues estamos en una situación en que no hay por dónde coger esto. UPN nos trae nuevamente al Congreso una moción absolutamente innecesaria, eso en el mejor de los casos, y en el peor, una moción que al final va a resultar que no respeta la realidad del autogobierno de Navarra y de sus instituciones, porque cuando hablamos de leyes legítimas se supone que también las leyes que el Parlamento de Navarra aprueba, en este caso, deben ser respetadas. O si no estoy en lo cierto, ustedes nos lo dirán, pero creo que no hay leyes de primera o de segunda, al margen de que, si sostenemos esa posición, hagamos que los ciudadanos navarros que eligen a sus representantes en sus parlamentos legítimos, aunque sea con mayorías que a ustedes no les gustan, pues bueno, están profundamente equivocados y, desde luego, pues errados en el camino del bien, la verdad y la virtud. Verá, yo crecí en una sociedad con pocos símbolos. Es verdad que en la sociedad donde pasó mi infancia y en Pamplona había pocos símbolos. Cuando alguien se apropia de una ciudad, yo en ese juego había solo una calle de Pamplona que yo localizaba en mi mentalidad infantil como la calle de las Banderas. Y cuando preparaba esta moción decía, ¿y cómo ha pasado esto? ¿Qué ha sucedido? Y yo decía, bueno, claro, es que ustedes en un momento determinado decidieron que esto ya no fuera así. Decidieron que los símbolos eran importantes para transmitir únicamente una sensación de normalidad que casaba perfectamente con la ideología que ustedes querían imponer a una mayoría social de Navarra. Ustedes en un momento determinado, posiblemente siguiendo aquella frase de su hermano mayor Aznar, que dijo, vamos a ser sin complejos, dijeron que bueno, pues que ya valía, que para asegurar esa mayoría había que distinguir entre buenos navarros y malos navarros, los navarrísimos y los demás. Y eso, además, tenía que tener un reflejo simbólico perfectamente importante. Y en eso utilizaron ustedes el manual de la política y dijeron, bueno, pues ¿a qué enemigo interior vamos a buscar? Pues los malos navarros serán los rojos, estos señores que hablan euskera, estos señores que, bueno, pues que tienen otro tipo de identidad que no es el mainstream oficial que a nosotros nos gusta y que bueno, pues que a veces se exhiben con ikurriñas, exceptuando al presidente de su partido, que posaba sonriente con una ikurriña cuando era alcalde de Aoiz, que se supone que, bueno, él vio la luz, vio la fe y, desde luego, ahora está en otro momento, ¿no? Y desde luego, al modo de los protocolos de los sabios de Sion, ustedes empezaron a ver conspiraciones anexionistas a Euskadi por todas partes, etc. Y sacaron una ley, la ley 24/2003. Y con esa ley lo que ustedes pretendieron es empezar a sancionar efectivamente a todos los ayuntamientos y a todas las personas que no pensaran como ustedes. Y llegaron hasta tal punto que pretendieron, esta vez con el PP de la mano, pues incluso quitar subvenciones a aquellos ayuntamientos que exhibieran símbolos que a ustedes no les gustaban en un momento determinado, ¿no? Me venía a la cabeza aquella frase de matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Porque en un ayuntamiento de este tipo se supone que también sus votantes pues reciben esas subvenciones de gobierno de Navarra y no tenían ni más ni menos culpa que cualquier otro ciudadano de aquel ayuntamiento. Total, que convirtieron ustedes Navarra en un, bueno, sitio donde había presión judicial, presión policial, la Guardia Civil estaba mirando a las banderas, las bibliotecas públicas, las guarderías, empezaron a exhibir símbolos de todo tipo, y bueno, pues esto originó que al final esa presión social, unida a la mala gestión que ustedes hicieron, pues dividió Navarra efectivamente entre las personas que entienden que en Navarra hay una pluralidad identitaria que debe respetarse y ustedes que sencillamente no entienden Navarra dentro de su pluralidad. Verán, Navarra no es el único sitio donde ha pasado esto. También pasó en Baleares, donde el Partido Popular, para evitar que hubiera, bueno, pues algunas
reivindicaciones contrarias a su política en relación a la lengua, también sacó una ley de símbolos que en este caso el Partido Socialista derogó, cosa que en Navarra al parecer no hacen. En definitiva, a nosotros y nosotras nos hubiera gustado que a esta tribuna ustedes hubieran traído algo que realmente importa, importa y mucho a la ciudadanía navarra. Y hablo del convenio económico. A ustedes les sonará que desde el año 2014 el convenio se encuentra paralizado por parte de, en este caso, de Montoro. Y ustedes, bueno, pues tampoco es que hagan nada. Podían haber traído aquí una moción para empezar a plantear que efectivamente pues traigan aquí esa actualización que está causando perjuicios a toda la ciudadanía de Navarra. No únicamente a la que piensa como ustedes, sino a toda la ciudadanía de Navarra. Por lo tanto, insisto, en lugar de ver tantas banderas, por favor, hagan algo por toda la ciudadanía. Muchas gracias.